Muluaga, en este caso, celebrando el primer aniversario del Centro de Artes y Exposiciones. Sí, hoy cumplimos un año, muy lindo, la verdad que cumplir un año acá, hemos tenido una gran cantidad de gente que visita el lugar, escuelas, artistas, bueno, y hoy una cosa tan importante que ocurrió, donde convocamos a los artistas y a las escuelas y no dudaron, al otro día ya estaban trayendo las obras. Quiere decir que la gente ya lo adoptó este lugar, lo adoptó como algo tan lindo que está ocurriendo aquí en el Partido de Merlo y acá en Libertad. La comunidad de Libertad necesita un lugar como este para expresarse, ¿no? Sí, por supuesto, todo Merlo, porque aquí vienen artistas de todo Merlo, tenemos muchos artistas y cada día más, tenemos muy chicos jóvenes que están pintando también muy bien y artistas grandes nuestros también de acá del partido, donde han cambiado la temática y es algo muy lindo lo que está ocurriendo. ¿Es un lugar donde se pueden exponer obras pictóricas o además otros tipos de ramas de arte también se expresan en este lugar? No, justamente eso, es un salón de exposiciones, ¿no? Donde todo el arte, todo, acá no decimos esta sí, esto no, todo, todos los artistas, los escultores, todos pueden venir a exponer acá. Es un lugar que es libre, la comunidad puede acercarse a visitar este lugar. Sí, por supuesto, todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Estamos acá muy contentos de celebrar este primer aniversario. De poder participar y de formar parte un poquito de todo este grupo. Los de tango, nosotros somos los profesores de tango, ya hace 22 años de la municipalidad. Estuvimos en Casa de la Cultura, en el Parque Cultural de Padua y acá. No acá en la usina, sino en el Parque de Libertad. Bueno, y hoy con nuestros alumnos vamos a brindar un show y después un baile popular. ¿Cómo ven usted como artista este lugar y cómo se potencializó? Maravilloso.